Ya estamos aquí comenzando el tercer bloque. Hola, Ale. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bueno, antes de comentar la competencia que se viene ya muy pronto sobre motociclismo, hay novedades que tienen que ver también un poquito con esto, ¿no? A nivel tecnológico. Sí, justamente si hablamos de una moto eléctrica, que va a poder decir por qué es algo nuevo, ¿no? Ya hay varias. Bueno, este es un caso particular porque está diseñada y fabricada íntegramente con una impresora de 3D. Esto lo hace una empresa que se llama AP Works, que es una filial de Airbus, que hace todo lo que es impresiones 3D. En este caso, crea una motocicleta que tiene una particularidad que es muy liviana, con un cuadro que solamente está pesando 6 kilos y con un peso total de 35 kilogramos. Supongo que lo que más debe pesar es el motor. Exactamente, el motor eléctrico es lo que más peso tiene, que está dotada con un motor de 6 kilowatts y al ser tan livianita va de 0 a 45 kilómetros en 3 segundos y desarrolla una velocidad máxima de 80 kilómetros. ¿Autonomía? No, la autonomía es muy poca, es aproximadamente unos 60 kilómetros. Y bueno, lo que tiene es el sistema como está hecho, que es algo particular y exclusivo de esta misma empresa. Usan un material que se llama Scalmalloy, que es exclusivo de ellos, que es una aleación de aluminio, que es muy resistente a la corrosión y que es tan fuerte como el titanio. O sea que toda esta tecnología que está aplicada en esta motocicleta se aplica para aeroespacial. Y bueno, esta empresa se dedica a eso, ¿no? A toda la última tecnología para aeroespacial, robótica y piezas para automotor también. Y bueno, esto se lanza solamente 50 motocicletas y bueno, el que quiera tenerla puede ya anotarse porque esto se hace por pedido. Y como son poca cantidad, habría que apurarse. Aparte, solamente va a tener un valor muy accesible, que van a ser aproximadamente $56,000. ¿Sabes qué auto me compro con eso si tengo esa plata? Bueno, pero vas a ser uno de los 50 que van a poder tener esa motocicleta, ¿no? No, prefiero ser uno que tenga otro tipo de vehículo. Bueno, la mayoría sabe que yo no manejo, pero bueno, igual. No, muy interesante. Bueno, no gasto en pasajes. El valor, bueno, por ahí es un poco elevado para nosotros. Sí. Pero vamos a ver el video y vas a ver el diseño, que tiene un diseño muy particular. No, igual lo que siempre queremos destacar es lo que ha aportado la impresión 3D, ¿no? También hemos mostrado prótesis. Exacto. Que se están haciendo, o sea, fuera de lo que tenga que ver con el uso a nivel deportivo. No, se está aplicando muchas cosas. En es esto llama mucho la atención, porque realmente si uno quisiera fabricar este mismo producto en formas tradicionales, no se podría lograr nunca que tenga el peso que tiene, porque hay el material es hueco y aliviana mínimo un 30% de una fabricación convencional. Y ahora vamos a seguir hablando de motociclismo, pero antes enviar saludos. Sí, bueno, yo este fin de semana estuvimos andando en moto y tuve la oportunidad de estar practicando con Álvaro. ¿Alvarito? Que se está preparando para... ¿Qué edad tiene Alvarito? Alvarito, estamos hablando de 8 años. Y se está preparando para la futura competencia... ¿Aprendiste algo? Sí, la verdad que sí. Sí, aprendí mucho. Siempre fui atrás de él, por supuesto, ¿no? Obvio. No podía alcanzar. Por favor, eso te pregunto. Estamos preparando para esa competencia que después, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene en términos de Redondo. Pero antes de eso, justamente quería agradecer a Manuel y Leo, que después de haber andado en moto, tuve un percance en la ruta, y ellos, la verdad, muy amablemente me ayudaron y son jóvenes. Sí, y pudieron. Bueno, igualmente ellos venían también cansados porque venían a andar en moto. Son jóvenes, pero pudieron bueno, ayudarte. Les mando un agradecimiento porque me ayudaron mucho en la ruta con el percance en la camioneta. Bueno, ahora contame, el fin de semana estuviste practicando o pidiendo practicar a Alvarito, porque Alvarito Bergamachi se va a competir también junto con Ediceo a Termas Redondo. Los dos marplatenses que tenemos importantes en esta competencia. Bueno, Ediceo que va a competir en una moto de 110 centímetros cúbicos y que ya estuvo acá en el Autódromo de Mar del Plata, que hizo, la verdad, una muy buena competencia. Y Alvarito, que va a competir en 50 centímetros en Termas Redondo. Y bueno, justamente acá se hace un campeonato muy importante, que es el GP de las Américas,
que se va a realizar el 23 y 25 de septiembre. Y van a venir participantes de todas partes del mundo y de Latinoamérica. Mira, particularmente algo que a vos te va a interesar mucho es que va a haber una categoría de 200 centímetros cúbicos femenina. Ah, interesante. Y van a venir participantes de Latinoamérica. Va a venir una participante de Uruguay, que se llama Carolina. Una compatriota. Exactamente. Va a quedar muy bien Uruguay porque viene muy bien en las competencias que estuve mirando. Va a venir representante de Colombia, va a venir un representante de Chile también. Y en lo que es 50 centímetros cúbicos van a venir de muchos representantes de España y los chicos van a tener un promedio de edad entre 7 y 9 años. Y también va a estar, bueno, la categoría que corre Eliseo, que vienen de toda Latinoamérica y de España también. Y va a estar también representada la Superbike en 600 centímetros cúbicos, que es la categoría de mayor cilindrada. Vamos a comentar también que Deseo está todos los días entrenando, o sea que después de cumplir sus tareas escolares, va con su papá a la pista a entrenar. Y después estuvo vendiendo también, que lo queremos destacar, sí, bolsitas de té orgánico para recaudar justamente para este viaje, porque bueno, es costoso, son muchos kilómetros, hay que llevar, bueno, bastantes elementos. Solamente para movilizarse ya el gasto es importante y necesitas todos los días de entrenamiento, gasto de combustible. Bueno, es mucho el mantenimiento también de las motos. Pero bueno, él tiene el entusiasmo de él, la verdad que es impresionante. El entusiasmo, la capacidad que tiene y la conducta que demuestra. Realmente lo ha demostrado todas las veces que estuvimos con él. Nos cuesta a veces entender que tiene nada más que 12 años, ¿no? Cuando lo vemos arriba de esa moto y cuando dobla esas curvas. Te das, uno sí, se da cuenta sí, cuando se bajan de las motos, sí, que son chicos realmente, habla, ¿no? Cuando habla, que te das cuenta que es un nene, pero... Pero bueno, arriba de la moto realmente... manejan y conducen igual o mejor que muchos adultos. Y bueno, lo he comprobado estando ahí presente y viéndolo manejar, que vos vas identificando y cuando vienes, era gente que no lo conocía, cuando se baja de la moto, era un chico muy, muy jovencito, ¿no? Así que bueno, en próximos programas también te vamos a seguir contando sobre, bueno, sobre cómo está finalizando los preparativos, bueno, Eliseo y también, por supuesto, Alvarito Vargas Manchi, que está enloquecido sí, con esta participación. Sí, el entusiasmo que tienen los chicos. ¿Quién lo banca, ¿no?, en la casa? Pobre madre, pobre papá. Viste que es un polvorín. Y bueno, yo lo viví en la pista en la realmente. Pista, y sí, estaba muy entusiasmado, pero bueno, realmente conducen muy bien. Sí. Así que bueno, los dos les deseamos lo mejor para Terra. Y para, ¿no?, sus papis también, que lo apoyen constantemente. Bueno, Alex, ya se nos acabó el tiempo, así que antes de despedir quiero agradecer a Fabiana Rodríguez, a Maxi y a Santiago. También, bueno, mucha gente que nos ha escrito, que nos ha enviado información, que nos comprometemos a, bueno, a contestarla en la semana. Nosotros los esperamos el próximo sábado aquí en la pantalla de Canal 8 y, por supuesto, también recuerden que nos pueden ver a través de nuestra página grupoartefísico.com. Buena semana, buenos entrenamientos y los vuelvo a ver el próximo sábado.